El Instituto Superior Tecnológico Don Bosco de El Alto es un centro de formación de nivel superior de convenio Estado-Iglesia, a cargo de los salesianos. El instituto funciona desde los años 80 formando a jóvenes varones y mujeres de entre 18 y 30 años en diferentes carreras a nivel técnico superior. Actualmente cuenta con dos áreas también denominadas secciones. La sección comercial, con carreras establecidas de Contaduría General, Secretariado Ejecutivo, Administración de Empresas y Análisis de Sistemas. Sección Industrial, con carreras como Artes Gráficas, Electricidad Industrial, Mecánica Industrial y Mecánica Automotriz. Buenos días, bienvenidos a la institución de Don Bosco El Alto. Actualmente nosotros somos una institución técnica para la formación de jóvenes en técnico superior. Tenemos 8 carreras. Y está dividido en 2 secciones, la sección industrial, que está compuesta por 4 carreras, que es mecánica industrial, mecánica automotriz, artes gráficas y electricidad industrial. Y en el área comercial hay otras 4 carreras, que es secretariado ejecutivo, administración de empresas, sistemas y contaduría general. Todos componemos la institución. Actualmente estamos por alumnos, 1.500 alumnos más o menos, 1.520 alumnos. Llevamos ya la existencia de vida de nuestra institución es más de 46 años y la escuela o el Instituto Tecnológico Don Bosco lleva unos años de 36 años aproximadamente de vida. Estamos situados en la ciudad del Alto, que es la ciudad más joven de Bolivia, y sobre todo, ¿por qué es más joven? Porque tenemos de distintas partes vienen a esta ciudad, del área rural, por ejemplo, que son jóvenes que están buscando oportunidades para poder vivir bien y sobre todo tener oportunidades para progresar. Son del campo, son del área rural, son de escasos recursos. Ya desde más de 4 años se está viendo la necesidad de ampliar las instalaciones de la sección comercial porque han aumentado mucho los alumnos y las alumnas y son personas que necesitan, que no tienen muchos recursos, y en lugar que ir a buscar en muchos lugares donde hay que gastar mucha plata, se orientan para aprender una profesión. Y entre las distintas personas hay muchas mujeres, jóvenes, que necesitan aprender una profesión, y hay jóvenes también varones. En estos últimos años, a causa también de otras falta de fuentes de trabajo, se han visto aumentar mucho el número y por eso se ha solicitado de poder utilizar fondos que provienen de España, que provienen de varias entidades para poder realizar esta construcción de estos cursos y de esta instalación. Respecto a la necesidad de la infraestructura, es debido al crecimiento vegetativo que en los últimos años se ha producido en la ciudad del Alto, la ciudad más joven de Bolivia, y por esa situación y el crecimiento de los colegios de nivel secundario, ¿no? Y por esa situación se ha previsto en este caso construir la nueva infraestructura para incrementar en este caso la mucha demanda en este caso de los estudiantes que en los últimos tiempos se ha producido tanto a nivel provincial, en el área rural y las diferentes barrios que contempla la ciudad del Alto. Además, se ha visto mejorar la calidad educativa de acuerdo al avance de la ciencia y tecnología. Actualmente la ley de la reforma educativa exige más producción, más productividad en los institutos tecnológicos, y así es que la institución ha encarado equipar a las diferentes carreras que nosotros tenemos tanto en el área industrial y en el área comercial. Se ha visto que en el área comercial
el crecimiento vegetativo durante estos años ha sido bastante alarmante. Y tenemos, dentro de la misión del instituto, tenemos como objetivo apoyar a aquellos jóvenes de escasos recursos. Y en este sector, en el Alto, prácticamente la población, la juventud boliviana que tenemos aquí en el Alto, pues viene de escasos recursos económicos. Entonces la institución quiere acoger a estos jóvenes. Lastimosamente los cupos o los ambientes que tenemos actualmente en el área comercial nos limitan, hace que muchos de estos estudiantes no puedan ingresar al instituto. Entonces este proyecto, esta infraestructura, prácticamente nos apoyaría bastante para la aceptación de nuevas de estos jóvenes que están limitados por los recursos que ellos tienen, ¿no? Debido a que el estudio en algunas universidades es bastante, el costo es bastante elevado, y aquí prácticamente es gratuito. En virtud de esta necesidad, es que desde la gestión 2008, la Oficina de Proyectos para Bolivia de los Salesianos, OPROBOL, ha gestionado a través de la Fundación Jóvenes y Desarrollo, además de la Fundación Almenara, los recursos económicos para poner en marcha dicho proyecto. Este proyecto se ha puesto en funcionamiento desde la gestión 2012 y se denomina Ampliación y Mejora de la Oferta Educativa en el Instituto Superior Tecnológico Don Bosco El Alto. Este consta de los siguientes puntos: construir nuevas instalaciones en el terreno que dispone la obra salesiana de El Alto, principalmente para ampliar la oferta de plazas en las carreras de la sección comercial. De esta manera, brindar una enseñanza de calidad. En esta primera fase y por la disponibilidad de recursos económicos, se ha priorizado la construcción del bloque con 20 aulas terminadas y listas para su funcionamiento en la gestión 2013. Para cubrir el monto total del presupuesto, se cuenta con financiadores españoles como el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de Cantabria, la Fundación Reina Sofía y la contraparte en efectivo del mismo Instituto Superior Tecnológico Don Bosco de El Alto, además de la Inspectoría Salesiana de Bolivia. La empresa que construye esta obra es la constructora Uriona, que a la fecha tiene un buen avance según el cronograma. Esta idea de implementar del equipamiento, de la construcción, hemos empezado desde el 2007 con algunos bosquejos, buscar ayudas a través de OPROBOL, etcétera, etcétera. Desde el 2007 hemos ido cambiando varios planos, varios incluso empresas constructoras que podían llegar a nuestros precios económicos que queremos nosotros tener. Actualmente la obra se está realizando la primera parte, que son 20 aulas. Estas 20 aulas vendrían a un poquito ayudar al sector comercial, que ahí tenemos como 700 jóvenes mañana, tarde y noche, 700 jóvenes. Entonces vendríamos a trasladarlos a estas aulas de 20, ¿no? Y con el tiempo poder crecer más, porque sería la segunda fase y la tercera fase, donde podríamos crecer mucho. Se está planteando aproximadamente el crecimiento de 1.500 a 1.800 hasta 2.000, exagerado, pero nosotros nos conformamos con 1.800 alumnos. ¿Por qué motivo? Daríamos cobertura a todos aquellos jóvenes que están siendo rechazados por nuestra institución debido al mismo Ministerio de Educación. Cada curso se compondría de 30 estudiantes, debido al Ministerio de Educación. Ahora, esta obra que hemos empezado desde el 2007, a partir de este año, del 2012, estamos empezando ya la primera fase de construcción, que son las 20 aulas, como ustedes después lo pueden ver.